y cerramos. El aire empieza a estar denso. Hoy reto 24 horas. Me has vuelto a copiar la ropa. Yo así. Vamos iguales. Yo, a ver, prueba. La camiseta, la camiseta, la gorra, los pantalones, las ultravoz, la cámara, el micro. Yo voy a tener que hacer un vídeo con pruebas de que me has copiado tú a mí. Hazlo. El primer día del vídeo del búnker yo llevaba estos zapatos y tú no, y ahora te los has vuelto a poner. Pero yo los tenía antes que tú. Muy mal esto. Es muy feo. Es increíble el apoyo que hemos recibido por el vídeo del búnker. Bestia, único. Histórico. Histórico. Creo que no hace falta decir que vais a tener el búnker de cemento. Nos falta un terreno bastante espacioso. Pero bueno, igualmente me podéis seguir en Instagram, @markvilas, y así vais viendo todo el proceso y os voy informando. Ya estamos en el famoso bosque y aquí tenemos las provisiones para pasar 24 horas dentro del búnker. Obviamente el búnker era un prototipo, todos sabemos en qué estado estará, pero vais a tener mi primera reacción. Puta vida. Adiós. Está en la mierda. Vamos a verlo. Dios, está podrido. Por si acaso vamos a hacer un sistema de ventilación. Tenemos un tubo que lo usaremos para respirar. Es muy cutre, ¿eh? Sale. Perfecto. Un poquito de buceo. Vale. Pues si llueve, ahí no va a entrar. No va a entrar agua. 9:41, empieza el reto. Y cerramos. Vale, ahora es hora de ponernos cómodos ya que estamos un poco apretaditos. Así que nos hemos traído esto ya que nos puede ser de gran ayuda. Yo así no puedo dormir, ¿eh? No, sí que se puede dormir. O sea, yo creo que hemos dormido en situaciones peores. Bueno, se viene la cena. Así que vamos a comer unas latitas de conserva. No muy apetecibles, la verdad. No mucho, pero bueno, la situación sí lo vale. Bonitas paredes, ¿eh? Sí, es como una obra de arte, es como Picasso, ¿no? Esto. La pared está un poco en la mierda. ¿Qué ha pasado aquí, Vilas? Una auténtica maravilla. En el techo también hay un poquito. ¡Oh, qué asco! Yo creo que son tóxicos. Vamos a por la comida. En este va bien, ¿no? Unas pataditas. Y como no, unos raviolis, albóndigas y otros ravioles. Esto nos va a consumir todo el oxígeno. Maravilloso. Hace chup chup. Tenemos un problema y es que no tenemos cubiertos. Así que con las manos. Ahora en serio. ¿Pudrás una mica? No, no puedo. Es que no puedo. Hasta natural, hasta natural. ¿Me quieres? No. ¿Un jabalí? El chupacabras. Es que... Vamos a hacer una cosa. La vale. Gente quiere ver cómo comemos. Esto está... Está horrible, pero hay que comer un poco, solo come dos para el time. ¿Pero qué quieres decir come dos? ¿Come tú también, cabrón? No, yo tengo patatas. Uno cada uno, es como... O sea, solidaricémonos un poco, ¿sabes? Va, pues un poco. Piensa en los niños que mueren de hambre cada día. Chingada. Delicioso. La gente nos va a insultar demasiado, tío. Esto lo ha hecho el diablo. Te llevas la cúspide de la pirámide. Buen chico. Buen chico. Chicos, ya sabéis que tenemos que reciclar. Aunque ahora no podemos, lo vamos a dejar en la estantería. Se está
está más fresquito aquí abajo. Y aquí. Vale, ya hemos acabado de cenar, son las 12 y 23, así que ahora vamos a pasar el rato. Empieza a estar denso, ¿eh?, el aire. Y tú dices que agarramos el CO2 de abajo. Pues creo que sí que funciona, ¿eh? Pasa un poco de aire. Vamos a airear un poco el búnker. Oh. La densa noche. No hay luna. Está muy oscuro. Lo dejamos 5 minutos así y cerramos. Perfecto. Más emoción cerrado, ¿no? Me voy a ahogar aquí, tío. Y aún no sé si estoy cogiendo aire o dióxido de carbono puro. Creo que ya es hora de irse a dormir. Yo voy a dormir abajo. Hace más frío, pero hay menos oxígeno. Igualmente vamos a tener la trampilla de arriba abierta porque no queremos asfixiarnos y estaría bien salir de esta. A ver, todo lo estáis viendo muy rápido y es que estamos en un cubo, tampoco podemos mostrar nada más. Estamos haciendo pasar el rato, ni pasándolo, haciéndolo pasar. Hemos hecho cosas peores. He visto demasiados vídeos de gente que tiene arañas en la oreja. Yo no quiero acabar así, pero bueno, se va a intentar. Son las 4:08, a ver si conseguimos dormir. Arañas, arañas. Lleno de arañas. Buenas noches, bro. Buenas noches. ¿Despierto? Sí. Criminal. El foco ha ripeado, pero bueno, ya tenemos luz natural. Ya son las 9:57. La luz al final del túnel. ¿Puedes grabarlo, Jeff? Voy. A ver. Ya son las 2:40. Volvemos a estar aquí arriba ya que es la hora de comer. Seguramente ahora se vienen las horas más duras, ya que el sol nos viene de cara. Esto se va a convertir en un maldito horno. No podemos perder agua, ¿eh? Vale, se tiene que llenar hasta la línea. Uf, esto es cero firme, tío. Es que hace bajada. Y ahora esperar a que esté hirviendo. Esto va a estar bueno. Sí, ya está hirviendo. 3 minutos y listo. Aquí tengo la salvación de una pinza. Yo la llave. Esto va a ser el pescador de fideos, las llaves. Es una bendición, ¿eh, Don? Son más o menos las 3, tenemos que aguantar hasta las 9 y algo, así que nos quedan 6 horas. Esto es un horno, pero bueno, vamos a aguantar. Es lo que decía la gente, esto no es un búnker, es una tumba. Criminal, bro, estoy muriendo, necesito asomarme a la trampilla o algo. Estos trampas. Pero no puedes quitar la cabeza, ¿eh? No. Coger un poquito de aire, tío, me estoy muriendo, de verdad. Yo siempre tengo esto. Oh. Aire fresco. Algo es algo. Y esto. Lo guardamos por la basura de después. Perfecto. ¿A que no sabéis para qué es esto? Esto no es normal, no puede ser. El maldito horno. Nos quedan pocas horas aquí, pero es la misma experiencia que el día que inauguramos el búnker, tío. Horrible. 40 putos grados, de verdad. Es que es horrible, pero está lleno de bichos. ¿Qué haces, hijo de puta? Ya son las 5:18, así que nos quedan 3-4 horas, pero creo que vamos a morir. Jeff está sudando porque no puede. ¡Ya puta, tío! ¡Pero por qué te caes! ¡La puta madre! Como veis, el calor ya es. Estoy sudando demasiado, tío. No puede ser. Es un puto horno.
Estoy acabado de salir de la piscina, madre mía. 7:25, ya queda muy poco. Por favor, que acabe ya. Hemos estado todo el rato mirando series con el ordenador, pero ya no os podemos mostrar nada más, os estamos dejando timelapse, ya ves tú. Qué entretenido. Llevamos 22 horas en un cubículo de 1,2 metros cuadrados. Esto ya es insoportable. Espero que se acabe ya. Ya queda poco. Queda poco, lo duro está hecho. Igualmente esto nunca más. O sea, los 24 horas perfecto, pero aquí es inhumano. Y bueno, vamos a acabar esto ya por honor, porque ya no queda otra cosa. No se aprecia demasiado, pero es que está súper sudado. Tienes la gotilla ahí. Música. Es algo distinto, tío. Estoy hasta el borde de series. Tengo una especie de manía con estas galletas. Y es que siempre me como la última. Yo también. No te lo puedo creer. No. Desde pequeño. Que tú te comes la última del T-Rex. La última del paquete. Igual, o sea, es más, si yo si tengo un paquete sin el T-Rex, me cago en la puta. Son las 9:45. ¿Qué significa esto? Que salimos de este moridero. Qué pesadilla. Reto completado. Vaya locura, ¿eh? Ya sabéis, me podéis seguir en Instagram para ver cómo avanza el búnker de cemento y nos vemos en el siguiente vídeo.